Como cada viernes, Juan Musi responde a sus dudas financieras. Cibanco presenta Mercados en Perspectiva. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Como todos los viernes, respondiendo a las preguntas en nuestro Twitter de @CISomosAMusi. Y la pregunta más recurrente esta semana es qué tanto va a afectar la salida del doctor Carstens, porque estuvimos hablando mucho en la semana del tema, ¿no? La última reunión de política monetaria del doctor Agustín Carstens al frente del Banco de México. Y bueno, pues es natural el que exista algo de preocupación para saber quién va a llegar, qué continuidad va a haber en el Banco de México. Y yo creo que la respuesta a esta pregunta es clave en el sentido de quién llegue. Si llega alguien de dentro, alguien con experiencia, alguien de la misma junta de gobierno del Banco de México, yo creo que va a ser muy bien visto y muy bien aceptado por el mercado. No existiría mucha preocupación. El banco seguiría funcionando de manera autónoma, no estaría en duda que de alguna forma se estuviera buscando algún favoritismo o se le estuviera restando autonomía al Banco Central. Si llega un amigo del sistema o un amigo de algún alto funcionario o del propio presidente sin la experiencia, sin la capacidad y el conocimiento de política monetaria y de banca central, pues la verdad es que sí, los mercados y un servidor estaríamos muy preocupados. Yo creo que esto lo tiene muy claro el gobierno federal. Creo que las posiciones tanto en la Secretaría de Hacienda como en el Banco Central en los últimos tiempos han sido bastante meditadas, bastante consensadas, y pues siempre se ha escogido y se ha optado por tener a gente de altísimo nivel y de altísima preparación. Entonces, a mí sí me preocupa quién va a ser el sucesor. Insisto, espero que sea alguien de dentro y con la experiencia. Porque además lo que hizo el doctor Carstens se dice fácil, pero tener 8 años el control de la inflación por debajo del 4%, incluido este año que vamos a terminar por arriba del 6%, es algo muy meritorio. Creo que las intervenciones que en su momento se hicieron para buscar tranquilizar y calmar el ánimo en momentos de pánico, cuando el tipo de cambio se ha subido de forma abrupta, también el mecanismo ha sido el correcto. Entonces, yo creo que fue una gestión muy buena, una gestión impecable, y tan es así que le valió en su momento la nominación para dirigir el Fondo Monetario Internacional, posición que acabó asumiendo la francesa Christine Lagarde, y bueno, ahora para manejar el Banco Internacional de Pagos, que se dice fácil, pero es la institución financiera más antigua del mundo y que aglutina a más de 60 bancas centrales. Pues yo simplemente agradecer como mexicano y como participante del sistema financiero una brillante gestión por parte del doctor Carstens, un enhorabuena y mucho éxito ahora en su nueva responsabilidad al frente del Banco Internacional de Pagos. Gracias y muy buenas noches. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el 1100-1586 y vía Twitter @CISomosAMusi.